arrancando este programa de Cavilando Ando. Y precisamente, pues hoy me siento muy, muy a gusto, muy, muy contento, porque tengo, pues no invitados, ya son prácticamente de casa. Quiero presentarles, por supuesto, aquí está Leopoldo, que nos hace favor de presentarnos un programa que lleva Papás Participando, es el nombre que lleva. Y a mi lado izquierdo también tengo, pues, a otro compañero que ya nos ha hecho algunas presentaciones, donde pues nos ha hablado acerca de sus puestas en escena y nos pero yo quiero que se presenten ustedes para yo no hablar, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues me da gusto saludarlos ahora como invitado en el programa. Aquí con Memo estoy colaborando con el programa Papás Participando, que tenemos los días miércoles por esta señal de la Unión Nacional de Padres de Familia, y pues me da gusto poder estar con ustedes aquí nuevamente. Por favor, Renato. Hola, ¿qué tal? Pues me llamo Renato Gómez. Aquí en DGSTV tenemos una serie de programas que se llama El Teatro de Universum, que se presenta los jueves, y pues encantado de participar aquí. No, pues yo feliz, la verdad es que porque vamos a tratar un tema, vamos a cavilar acerca de un tema que ya creo que se ha dicho mucho, ¿no? Pareciera incluso en estos tiempos como desgastado, pero tristemente es algo que estamos viviendo en el día a día. Y ya lo comentábamos fuera del aire con mis compañeras, es algo que pues creo que ha existido desde hace muchos años, pero ya le pusimos un nombre, una etiqueta, y lo que antes pudiera ser bromas pesadas, no sé, ahora se ha convertido ya en cuestiones donde difícilmente se tiene que hablar de incluso de vidas, ¿no? Hay casos muy, muy lamentables a lo largo y ancho del país que hemos estado viviendo, ¿no? Pero nos estamos refiriendo precisamente al tema de bullying. Leopoldo, ¿qué podemos decir de este tema? Bueno, pues mira, datos duros, como tú nos comentas, datos duros nos dicen que son, me voy a permitir leer algunos, claro, de los datos, 18 millones de alumnos de educación básica son los que se ven afectados en México por el tema del bullying. Si le queremos llamar de esta manera. Y dentro de ese universo también ocupamos ni el nada honroso primer lugar de bullying escolar a nivel mundial, de acuerdo con datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Podemos ir tipificando diferentes tipos de formas en las cuales nosotros podemos encontrar este tipo de abuso, de acoso, del que tú estabas mencionando hace unos instantes. Uh-huh. El nombre quizás sea lo de menos, el hecho es lo peor, porque ha venido a crear una cultura, un comportamiento, donde a los chicos les parece que esto es normal, uh-huh, y que hay que atravesar por ello. Perfecto. Renato, bueno, platícanos, porque tú has trabajado o te has acercado a este tema de una manera distinta, ¿no? Y platícanos un poco acerca de lo que estás haciendo con respecto a este tema. Bueno, Universum pensó que era necesario tener una obra que hablara sobre bullying, uh-huh, y una rama nueva que es el ciberbullying, ¿no? Que sí, ponerle etiqueta, ponerle un nombre nos ayudó, porque antes era como la violencia en las casas, ¿no? Nadie decía nada, las mujeres no se quejaban, pero cuando le pones nombre, cuando lo señalas, lo abres, lo iluminas, se empieza a atacar, la gente empieza a tomar conciencia y empezamos a ponerle freno. En Universum tenemos una obra que se llama Ciberacoso, que trata de que expone ante el público, que son básicamente adolescentes y maestros, el tema del bullying, y yo quise darle la vuelta para que los chavos, al verlo en escena, se sintieran identificados, y se trata de crear en ellos la pregunta de ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo permito? ¿No? Uh-huh. Y bueno, primero tratamos el bullying, el ciberbullying es como una rama que está volviendo muy fuerte, uh-huh, que hace que esto se vuelva más violento, más pues es mucho más agresivo para los chavos, porque el ciberbullying, la onda es que no se acaba cuando llegas a tu casa, ¿no? Se va a quedar en las redes sociales para siempre. Así tus papás te cambien de escuela, ahí va a ir tras de ti las cosas que se digan o que se vean en internet. Así te cambies de ciudad, incluso de país, te va a perseguir. Entonces, esta violencia, que es muy aguda y a veces muy cobarde, más, ¿no?, que antes, pues se tiene también que señalar. Entonces, sí está muy bien que haya tecnología, está muy bonito, las redes sociales son maravillosas, hasta que caen en manos equivocadas, y quisimos señalar esto en Universum.
Perfecto, y es importante porque seguramente, Leopoldo, los padres se acercan a ti para cuestionarte, ¿y qué hago, no? Porque es cierto, ¿no? En nuestros años, en nuestra época, hace muy poco. A meses apenas. Claro, era el bullying se manifestaba o se llevaba a cabo de otra manera, pero ciertamente, como mencionas, a partir de esta tecnología y dentro de estos nativos digitales que son las nuevas generaciones, pues se vive de manera distinta esto, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación de los padres que te expresan cuando llegan? Mira, ahorita que lo mencionabas, podríamos recordar que durante algún tiempo nuestros padres, en la generación de nosotros, nos decían que si alguien te molestaba o pasaba algo, inmediatamente había que acusarlo con el director, con la maestra, con el maestro, dependiendo del grado en el que te encontrabas. Y lo hacíamos. Aunque a algunos, claro, venía la burla de decir, ah, es que este no aguanta nada, no es capaz de soportar algo, no es parte de la palomilla o del equipo. Pasaban esas cosas. Eso sucedió en alguna época. Estamos hablando de los años entre los 60s y parte de los 80s, hasta que, como bien se comenta, han llegado las redes sociales y esas redes sociales han transformado toda esta situación de la violencia porque se llega a exponenciar demasiado. Pasa de ser algo privado a ser algo exponenciado. Ahora, un dato para partir con lo que me dices de tu pregunta. La Encuesta Nacional de Violencia de Género, presentada en 2009-2010, o sea, es muy reciente, arroja el dato de que el 42.8% de docentes han detectado problemas de violencia, bullying, en las escuelas. Detectado. El otro dato sería el ver los tipos de violencia que se dan y efectivamente, como nos estamos platicando, es el tema de el ciberbullying como una rama de esa situación que se ha presentado porque utilizas ahora una herramienta. ¿Qué es lo que pasa con los papás? Bueno, este spot que hemos escuchado en la radio y en la televisión que hace la Secretaría de Educación Pública en referencia a este tema, donde le llaman a una mamá porque está sucediendo un problema, es el mismo caso en general. Mi hijo no lo hace, mi hijo o mi hija es víctima de alguien, pero cuando se dan cuenta que sus hijos son los que lo hacen, o por lo menos son copartícipes y potencialmente a convertirse en buleadores, en acosadores, eso no lo acaban de entender. Qué bueno que existen materiales como la obra que nos están comentando para poder ir entendiendo de una manera más didáctica esta problemática donde necesitamos ir creando una cultura del conocimiento, de la responsabilidad y de la prevención ante esta situación. Perfecto. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta a ambos. ¿Qué pasa? Porque generalmente lo que sucede, se acusa al chico o a la chica que ejerce el bullying y se atiende a la persona que lo está padeciendo, pero como que se deja de lado precisamente al que lo está llevando a cabo. ¿Cómo se debe actuar en ambos casos? Bueno, es una cuestión de terapia como herramienta, pero también es un tema de investigación, como lo han hecho varios sociólogos y varios investigadores, en el sentido de la violencia proviene de la familia, ese es el primer punto. Entonces, si en la familia estamos con problemas, esa violencia se va a llevar a la sociedad, se va a llevar, y en este caso, a la escuela. Y al momento que se proyecta ahí, empieza dentro de esta red natural de relaciones que empieza a crecer, que empieza a manifestarse y entonces empieza a crear patrones de comportamiento y esos patrones de comportamiento de repente, como platicábamos en el programa nosotros ayer, decían, oye, pues pasó esto en la casa, en la familia, están molestando, ahí déjalo, ya no vuelve a pasar. Y esa conducta probablemente, de acuerdo con algunos estudiosos, psicólogos, psiquiatras y sociólogos, puede ser un comportamiento que se vuelva a repetir en un periodo de tiempo. No lo sabemos, pero se pueda volver a repetir con cierta frecuencia. Al momento que eso empieza a suceder, es cuando nosotros ya deberíamos de estar lo suficientemente agudos para detectar lo que está pasando en nuestro hogar, lo que pasa con nuestros hijos en la sociedad, en este caso en la escuela, y de allá hacia acá. Es el primer punto. Por eso insisto en que herramientas pedagógicas como los libros, conferencias o estos programas, pero además, como en el caso de una obra de teatro o películas, que nos ayuden a entender, a reflexionar y a poner el dedo en la llaga e inmediatamente lo que hay que hacer es buscar ayuda. Lo primero que los padres de familia tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos, buscar ayuda, y esa ayuda tiene que ser en la escuela y con especialistas
que hay precisamente para empezar a hacer los tratamientos, porque sucede como el alcohólico, como el drogadicto, yo no tengo ese problema. Hay que reconocer que está el problema, perfecto, que lo tenemos adentro. Perdón. Renato. Esto, en la obra tratamos, se ve el acosador, ¿no? Uh-huh. En escena, en la escuela, es el victimario, okay, pero él es víctima en otro ámbito, uh-huh, ¿no? Cuando hay que preguntarnos de dónde sale la violencia que trae adentro, ¿no? ¿Quién se la puso ahí? Los chavos que vienen de una familia pues estructurada, que hay cariño, que hay atención hacia el hijo, etcétera, es un chavo que no tiene violencia adentro o muy poquita. Entonces cuando llega a la escuela pues no tiene mucho de dónde sacar, pero un chavo que está muy cargado y que tiene, nos preguntamos de dónde viene, ¿no? La violencia, como él dice, sí, viene de la casa. Y hay muchos tipos de violencia, está el papá que llega y los golpea, a lo mejor hermanos más grandes que lo golpean, el ignorar al hijo y dejarlo abandonado frente a los videojuegos tan violentos, ¿no? Todo el día es otro tipo de violencia. Entonces, en la obra es muy bonito porque vemos al buleador en el presente, pero lo vemos en el futuro, okay, después de la terapia. Después de que él se cuestiona por qué lo hacía, le preguntan, ¿tú quieres seguir siendo esta persona? Él dice, no, este es un monstruo, yo no quiero ser eso, ¿no? Entonces él se pregunta por qué lo hacía y llega a esta conclusión de que yo también tenía muchos problemas, no sabía qué hacer con ellos y te buleaba. Y lo que quiero hacer es pedirte perdón, porque ya entendí que te hice mucho daño y no ni lo merecías, ni me ayudó, ni nada. Y entonces yo no quiero vivir con esto, perdóname, ¿no? Entonces hay un diálogo muy padre, una escena casi al final, donde el buleador y el buleado, la chica que es buleada, Emma, se enfrentan, bueno, no se enfrentan, sino que platican después de mucho tiempo y no, yo lo viví de esta forma, pero con el tiempo lo entendí y ahora que pasó el tiempo, Jorge, yo ya te perdoné, no por ti, por mí, uh-huh, porque no quiero vivir con odio. Oye, pero eso es importante, a mí ahorita se me antoja, perdón, Leo, uh-huh, ¿cómo decides qué debe llevar, qué elementos tiene que llevar la obra si el tema es tan amplio? Sí, es muy amplio. Uh-huh. Sí, ¿cómo sí, puedes sí cortar y decir esto no porque puede ser muy, muy agresivo, muy violento o muy real, porque la realidad supera la ficción, ¿no? Conocemos N casos que son muy lamentables, ¿no? ¿Cómo llevar a escena este mensaje que estás llevando a cabo? Sí, yo cuando me ponen esta tarea de crear ciberacoso, uh-huh, ¿no? Empecé a pues reunir información, empecé a reunirme con especialistas, me di cuenta que era muchísimo, ¿no? Entonces hice jalé elementos comunes en muchas historias para que la historia lo tuvieran los chavos, se identificaran. Yo no quería un caso muy específico donde los chavos dijeran, bueno, eso le pasó a ella, pero a mí no me va a pasar, sí, o yo no soy tan violento, ¿no? Sino que jalé muchos elementos, sí quería que hubiera identificación para amarrar a los chavos a la historia y que se plantearan los problemas que se plantean los personajes. Esto... Sí, lo que yo detecté también es que el bullying se ha ido volviendo más y más violento, ¿no? No, antes te rayaban tus cosas, sí, o te escondían la mochila o encontrabas que te habían roto y no pasaba de ahí, pero ahora es como una onda de humillación, de violencia física muy fuerte, ¿no? En donde antes pues tenías problemas con alguien, ibas y te moqueteabas, claro, en la esquina, claro, sí, y llegabas a tu casa con el ojo morado y ahí se acabó, uh-huh, pero ahora son muchos contra uno y además lo graban, ¿no? Y además lo suben a las redes sociales, claro, y además, claro, lo hacen mundial, ¿no? Entonces, ¿qué poner fue eso? Encontrar historias. Sí me enfrenté con censura. Las historias que yo encontré, dije, son tan violentas que si yo hago algo que se queda por abajo, los chavos van a decir, pues, uh-huh, ¿no? Si quería conmoverlos, pero hubo un como bájale tantito, porque no todos están tan gruesos. Entonces, si le bajamos tantito, es una obra que busca tocar a los chavos, ¿no? Meter la mano dentro de su cabecita y hacerles ver que a la larga, a lo mejor en ese momento es muy divertido, pero a la larga no está padre y te lo llevas mucho tiempo, la víctima y el victimario. Claro. Leo, ¿consideras que sea un fenómeno social que se esté viviendo? Porque ya estamos viendo que es multifactorial, no podemos decir
¿Es por una cuestión económica? ¿Es por una cuestión de clases? ¿Es una cuestión...? Creo que es multifactorial, pero dentro de esto, como bien mencionaba Renato, hemos rebasado ya la broma pesada o los insultos a cuestiones ya violentas, que lamentablemente, ya lo comentaba, ha habido casos de pérdidas de vidas, ¿no? Sí, efectivamente, como tienes razón, muchos datos que dices, nos podemos enfrentar cuando analizamos ese tema a dos situaciones. Una, como decía Renato, es ir a un caso particular para documentarlo y presentarlo, o irnos a las estadísticas. Son dos extremos muy grandes porque dices, bueno, el caso particular, ¿qué fue lo que sucedió? Y entonces esto implica una rastreabilidad de todo lo que sucedió con todos los actores reales. Déjame darle algunos datos, claro, nada más que me parecen importantes, que los tenemos ahora aquí para no gastar papel ahora en los dispositivos. Mira, de acuerdo con los datos del INEGI, los más recientes que tenemos, reportaron que 32.2% de las víctimas tienen entre 12 y 18 años. O sea, son muy jóvenes, siendo 74% afectados por maltrato verbal, 21% psicológico, 17% físico, 9% sexual y un otro 9% por el ciberbullying o acoso en internet. Esos datos nos los están dando en el estudio anterior. Lo que arroje ahora el nuevo estudio hará que el caso de la rama, la que decía Renato, en el caso del ciberbullying, se llegue a exponenciar precisamente porque hoy tienes ahora una herramienta. Antes yo te molestaba, pasaba de algunos amigos, de la escuela, y de ahí a veces, si fuera el caso muy fuerte, extramuros se iba hasta los medios, pero si no, se detenía y ahí quedaba. Entonces, son dos extremos muy fuertes. Requiere de que los padres de familia tengamos cursos, talleres y bibliografía permanentemente para estar conociendo el problema, porque no debemos esperar a ver si nos sucede o si mi hijo pasó por la secundaria y no le pasó nada, o mi hija, pero sí habrá muchos que les está pasando y de manera directa o indirecta lo estamos viviendo como familia ahí. Casos son muchísimos, podríamos detenernos a ver demasiados, pero lo peor es que nos han llevado a los abusos sexuales o a la muerte, terriblemente. Hay patrones de comportamiento, hay conductas que nos han mostrado a través de los medios de comunicación que les han servido de ideas a los jóvenes para actuar. Esta lamentable situación de que vivieron los profesores allá en el sureste de México, de que los exhibieran públicamente a ellos y a otros funcionarios públicos, mi pregunta es, ¿qué necesidad había de presentarlo así? De tal manera que ahora alguien ya tiene la idea de poderlo hacer así. Entonces, esto es lo que nos preocupa, de cómo es que vamos exponenciando esos patrones y la importancia que requiere prepararnos, formarnos, para que a través de nuestras células en las escuelas de padres de familia, a través de escuela de padres, podamos ir fortaleciendo y promover lo que obras de teatro, películas, etcétera, que se requieran para ello. Guillermo. Hacia allá lleva, fíjate, precisamente sin dar el ABC o los 10 pasos, pero qué, si se me permite sugerencia, qué sugerencias podríamos dar a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que no ven, a todos estos chicos que ven sus programas, ¿cuáles serían los puntos importantes de manera general en cuanto al bullying? Desde el punto de vista de las redes, desde el punto de vista social, cultural, psicológico, sexual, etcétera. ¿Qué se les ocurre como propuesta para los chicos? Mira, las escuelas muchas veces ocultan el problema. Y tú llevas a tu hijo cuando lo vas a inscribir y dices, oye, yo no quiero que a mi hijo lo bulleen, ¿qué tal está esta escuela en este tema? No, aquí no, no hay bullying, estamos muy atentos, son chavos muy bien atendidos, y no es cierto, ¿no? Entonces, si la escuela lo oculta, imagínate. Lo que la obra pide es que el tema se abra, que se ilumine, que todo mundo participe. Un solo alumno no lo va a detener, un solo maestro no lo va a detener, una sola familia tampoco. Tiene que ser toda la comunidad, todos juntos, decir, tenemos un problema de bullying en esta escuela, no queremos que siga ocurriendo, y estas son las consecuencias para quien lo haga. Y los chavos, por favor, siéntanse en confianza de denunciar. Los papás tienen también que estar para que se arreglen las cosas como en comunidad. Lo que no puede pasar es que un niño vaya todo moqueteado a su casa y le diga al papá, ay, es que me están bulleando, y el papá va y le pega al niño, ¿no? Sí, le pegan en los dos lados. Sí, sí. O luego el papá va y se moquetea al niño agresor, claro. Entonces se mete el otro papá y se hace un desastre. Bueno, eso no puede pasar. Acaba de morir un papá por eso, ¿eh? Ya a nivel media superior en una escuela de preparatoria,
acaba de suceder. Acaban de asesinar precisamente a un papá por esta situación. A ese grado llegamos. Yo sugeriría, o las cosas que hemos tenido en el caso de la Unión de Padres de Familia, es que los padres de familia estemos atentos. O sea, es decir, observar siempre la conducta de nuestros hijos y de nuestros hijos en la compañía de sus compañeritos, de sus amigos. En el momento en que detectemos algo, padres de familia y maestros, inmediatamente reportarlo. Ese reportarlo significaría tener una bitácora o una hoja donde podamos ir anotando nosotros qué es lo que está sucediendo en la unidad donde nosotros vivamos, en la cuadra donde vivamos. Existe la palomilla de amigos. Entonces, de repente vemos un comportamiento que se presenta. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Hay que registrarlo. Hay que ver quién fue, cuál fue la causa del problema que lo generó, ver si se vuelve a repetir, con qué frecuencia, qué daño se va haciendo, e inmediatamente buscar la ayuda que se requiera a ese tipo de problema. Pero aunque parezca un poco tonto, registrarlo. Lo puedo anotar en mi dispositivo móvil, lo puedo anotar en alguna libreta, buscar algún mecanismo que a los padres de familia, que a los maestros nos permita decir, oigan, está pasando esto. Platicar con los chicos, oye, te están molestando, hay esta situación, estás escuchando esto, también registrarlo, porque entre ellos, de repente, es que ya fueron tal y están poniendo en internet y están mandando por WhatsApp y están colocando en Facebook. ¿Qué está sucediendo? Meternos en las redes sociales con nuestros hijos. Tenemos que estar también nosotros con nuestros hijos, si no los dos papás, al menos uno de ellos, para ir conociendo, detectando y poder saber lo que sucede. El siguiente paso es la ayuda. ¿Ustedes piensan que somos cómplices? En ocasiones yo creo que sí. En muchas ocasiones, por desconocimiento o por temor a querer afrontarlo, los papás es, vete a jugar por ahí. Oye, ya le pegó, ya, arréglense ustedes, porque ya deben ustedes arreglarse los problemas. Yo creo que es importante conocer qué fue la situación para ver si ellos son los que efectivamente se pueden arreglar o tenemos que intervenir adultos, maestros o padres de familia. Yo soy profesor de universidad, yo llevo más años dando clases en universidad. Me tocó ver a un chico que lo golpeaban y lo pateaban ahí en el pasillo de la escuela y él se dejaba. Entonces me preocupó muchísimo esta situación, lo vimos, lo atendimos, porque ¿cómo es posible que ya a esta edad seguía pasando eso cuando pensamos que esto sucede en la etapa de la preadolescencia, adolescencia, que es saliendo de la primaria, durante la secundaria y parte de la preparatoria? No, esto es un caso que ya nos extrapola en diferentes estratos de las edades. ¿Se habrá acostumbrado a esto? Se está creando una cultura. Ok. Se está creando una cultura. ¿Somos cómplices, Renato? ¿Nos volvemos cómplices? Muchas veces las escuelas, para evitarse el problema, para evitarse el desprestigio, sí lo ocultan. Y entonces lo estás permitiendo, ¿no? Pero ¿y nosotros como padres? Los papás también somos cómplices si no queremos ver, ¿no? Y a veces te llega tu hijo sin plumas, ¿no? O la mochila toda revolcada, toda rota, y dices, ¿qué pasó aquí? O los uniformes alterados, etcétera, ¿no? Y en lugar de, obviamente el chico no te va a decir, ¿no? Avergüenza mucho a la víctima, entonces se queda callado por, como si fuera su culpa, no tener herramientas para defenderse. Ah. Pues no las tiene porque nunca se las habíamos dado, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente lo agreden y se quedan sin saber qué hacer, denuncio, uh-huh, no denuncio, y si me va peor. Y entonces, pues obviamente le siembran miedo los agresores, claro, claro, ¿no? Hay amenazas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no dejarlo ahí. El niño te va a decir, no me pasó nada. ¿Por qué traes el uniforme roto? Es que me caí. Ah, te caíste. Y ir a la escuela, por supuesto, ¿no? Poner el problema frente a los directores y decirles esto está pasando, para que también sea responsabilidad de ellos. Y las escuelas, cuando se quedan calladas, dejan que el problema fermente, que crezca, hay un estallido, ocurre algo muy grave y ellos se pueden ahorrar ese problema porque les afecta mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo digo, abrir el tema, exponerlo, decir a los chavos, esto no lo queremos aquí, claramente no queremos que haya bullying. Perfecto. Bueno, pues si tú lo ejerces, lo padeces, conoces a alguien, creo que el primer paso sería eso, como bien mencionaba Leopoldo, ¿no? Reconocerlo, hablarlo, no quedarse con esto porque se va acrecentando. Me parece muy bien esta analogía que decías, se va fermentando el problema y después perdemos el control, ¿no? Pero bueno, pues como ustedes saben, ya estamos llegando al final de este programa. No sin antes, por supuesto, pues agradecerles a ambos de habernos acompañado en este día. Pero algún mensaje final que tuvieras, Polo, por favor. Sí, claro, por supuesto, yo les diría, comuníquense,
acérquense, platiquen con sus hijos, platiquen con los maestros. Se requiere un acompañamiento una vez que se haya detectado el problema, requiere de un acompañamiento, y ese acompañamiento requiere muchísimo de la cercanía de todos, maestros y padres de familia, que nuestros hijos no se sientan solos. Eso es muy importante, porque a veces puede ser una violencia muy fuerte. Y si me permites, bueno, tenemos el otro programa, pero si no, a través de la Unión Nacional de Padres de Familia, que próxima a cumplir ya 100 años como institución en el año entrante, ha venido trabajando en toda esta serie de preocupaciones que tenemos por la formación de nuestros hijos, acompañando a los maestros en este deber y derecho que tenemos de educarlos. Renato, pues ya hablamos de ciberacoso, pero platícanos, ¿qué vamos a encontrar en esta obra? ¿Dónde la podemos ver? Cuéntanos. Ciberacoso es una obra de teatro muy fuerte. Uh-huh. Hace que los chicos se vean en escena. Esto es muy incómodo, ¿no? Sentarlos en el teatro y que vean lo que ellos hacen o lo que ellos sufren o lo que les toca apreciar en su escuela es muy fuerte y los hace tomar conciencia. Después de que los chicos salen, después de que ven ciberacoso, ya no son los mismos, empiezan a preguntarse por qué lo hago, por qué lo permito, por qué lo veo y no lo denuncio. Les sirve a la escuela, porque los chavos salen tocados, ¿no? Salen conmovidos. Entonces ya puedes abrir el tema, puedes platicarlo, ya no los agarras en cero, ¿no? Si la escuela logra que los chicos se abran, que sean conscientes, que platiquen, que denuncien, que tomen conciencia y ya no agredan, uh-huh, se van a ahorrar muchos problemas. Vale la pena ir a ver una obra de teatro, se llama Ciberacoso, es muy barata, o sea, Universum no lucra con su teatro. Tratamos de hacer el mejor teatro posible y que a los chicos no les cueste mucho y puede ser el inicio de un cambio en sus escuelas. ¿Pero cuáles son los horarios? ¿Cuándo se presenta? Ciberacoso sí se presenta sábados y domingos en el Teatro Universum. Nos presentamos temprano para que los chicos puedan llegar y después disponer de su día. Las funciones son sábados y domingos a las 12. Para estudiantes cuesta nada más 40 pesos. Muy bien. No, está padre, no 200 como en otros teatros, como en otras invitaciones que luego les hacen. Con 40 pesos van a ver una obra muy bien puesta, muy bien actuada. Salen con la casa llena de ideas a las 12 y los maestros entran gratis. En nuestra página de internet hay una liga. El maestro entra, se va a apuntar en una lista para poder tener control de su llegada, etcétera, y van a poder ver teatro. Todo nuestro teatro es gratuito, pero Ciberacoso es una obra que nos interesa mucho que los maestros vean. Dinos tu página, por favor, Renato. Pues si le pones en el buscador Universum, Museo Universum, ahí viene toda la programación. Toda la programación de Universum y del teatro. Perfecto. Bueno, pues afortunadamente, les decía yo desde este inicio del programa, me siento muy afortunado de haber contado con ustedes, porque es un tema que podemos hablar y hablar mucho, pero siempre es importante tener las visiones, ¿no? De una manera lúdica podemos entender el tema y de una confrontación real con los padres para no perdernos en este tema, porque hoy por hoy es un tema que se está viviendo, se está padeciendo, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, aquí en la Ciudad de México. A mis compañeras que están allá detrás de cámaras, a mis invitados, por supuesto, y principalmente a ti, que nos haces el favor de ver este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, yo me quedo aquí cavilando con ellos, así es que hasta pronto. La magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.